¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es la actitud perfecta? Todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta, mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo: y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son la sal, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Y si al cielo lo cambias por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Gracias, muchas gracias.